Los desafíos ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los recursos naturales no reconocen fronteras nacionales. La cooperación regional y la transferencia de conocimientos desde la universidad es esencial para abordar problemas que afectan a múltiples países de manera interconectada. Las universidades latinoamericanas y caribeñas tienen una responsabilidad fundamental en la promoción de la sustentabilidad, dado que son instituciones clave en la formación de profesionales, en la generación de conocimiento y además tienen un gran arraigo en sus comunidades. Nuestras casas de estudio incorporan la sustentabilidad en sus programas académicos y forman profesionales en carreras enfocadas en ciencias ambientales, ingeniería ambiental, desarrollo social, Sustentable, cambio climático y manejo de riesgos de desastres asociados al cambio climático. Asimismo, la investigación en temas relacionados con la sustentabilidad ambiental es tarea esencial. Las universidades lideran proyectos de investigación que abordan desafíos ambientales específicos de la región, contribuyendo al conocimiento y a la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles a largo plazo. Las universidades también son ejemplo de prácticas sustentables. Mediante la gestión eficiente de residuos, la reducción de emisión de carbono, el uso de energías renovables y la promoción del transporte sustentable en sus campos, lo que coadyuva a generar entornos más limpios. A través de sus políticas de extensión y divulgación científica, son agentes activos en la promoción de prácticas sustentables y sostenibles en las comunidades locales. Las universidades concientizan y educan sobre los desafíos ambientales y la importancia del respeto al medio ambiente a través de campañas de sensibilización, charlas, seminarios, encuentros académicos y publicaciones. Nuestra región tiene importantes desafíos frente al cambio climático y el deterioro del medio ambiente. Las universidades son instituciones que a través de la cooperación y la investigación conjunta buscan soluciones integrales frente a los retos de una sociedad dinámica, contribuyendo al desarrollo sustentable en la región. Bienvenidos al segundo programa de la serie Latinoamérica, una voz por la integración. Este programa se titula Región Diversa, Universidades y Sustentabilidad. Tenemos en esta ocasión a dos invitados de lujo. Nos acompaña la maestra Karina Caballero. Ella es candidata doctor por la Universidad de Siena en Italia, es maestra en economía por la misma universidad, es también maestra en economía por el Colegio de México y licenciada en economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña el doctor Luis Miguel Galindo. Él es profesor de posgrado en economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de investigación son la economía del cambio climático y energía, impuestos verdes, patrones de consumo y política monetaria y financiera. Ha escrito múltiples artículos y documentos de trabajo en economía del cambio climático, energía, impuestos verdes y política monetaria. Previamente fue jefe de la Unidad de Cambio Climático y asesor regional de la CEPAL y consultor de diversos bancos centrales, instituciones financieras privadas y organismos internacionales como Naciones Unidas o Cooperaciones Internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial. Bienvenidos. Entonces, Muchas gracias, gracias. Por, por estar eh, con nosotros. El tema de hoy es un tema muy interesante que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Eh, este concepto forma parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, quien ha definido 17 objetivos. Eh, podemos empezar eh, cómo debemos entender el desarrollo sostenible eh, y cómo se complementa este concepto con el desarrollo sustentable. Karina, ¿qué nos dices al respecto? Digamos que inicialmente el concepto de desarrollo sustentable incorporaba tres factores, que es el social, económico y ambiental. Y después, con este cambio en la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, estos 17 objetivos, ya tenemos como una visión más holística del problema de sustentabilidad, en el que se incorporan temas como igualdad de género, eh, también se incorpora un tema fundamental, que es el tema de cambio climático, ¿no? y que en los ODS no estaban tan, tan, tan marcados, digo, perdón, en la sustentabilidad no estaba tan marcado como en el, en el concepto de sostenibilidad. Adicionalmente, en sostenibilidad tenemos el tema de la gobernanza, ¿no? de cómo se tienen que llevar a cabo los procesos de gobernanza tanto de todos los niveles, desde las empresas hasta los gobiernos. Este concepto, Luis Miguel, de desarrollo sostenible, que de alguna manera incluye lo económico, lo social, lo ambiental, ¿qué, qué nos puedes decir al respecto? Eh, ¿Cómo se ha venido instrumentando en América Latina? Bueno, en realidad el concepto, como tú lo mencionas, genérico, trata de decir o incorporar la idea de que vamos a tratar de preservar los activos económicos, sociales y ambientales. Esto es lo que tenemos en la parte económica, obviamente la, el bienestar social y el medio ambiente que incluye recursos naturales renovables, no renovables, ecosistemas, biodiversidad. Claramente en América Latina no se encuentra una trayectoria de desarrollo sostenible tan solo si nos concentramos en discutir la parte, de de la parte ambiental, no Esto, estamos destruyendo nuestros recursos acuíferos, tenemos contaminación atmosférica, generamos gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático. entonces, eh, dada la definición, no estamos en el desarrollo sostenible y tenemos que realizar transformaciones estructurales fundamentales para alcanzarlo. Muy bien, bueno, pues como tú lo mencionas, eh, Luis Miguel, Latinoamérica y el Caribe son regiones expuestas y altamente vulnerables y fuertemente impactadas por el cambio climático. Paradójicamente, uh -huh. la, eh, la generación de los contaminantes se da en otras regiones eh, de quienes más lo sufren. China, Estados Unidos son los principales contaminantes y en cambio eh, América Latina es una de las regiones más eh, expuestas. Según el panel interguber intergubernamental sobre cambio climático, entre el año 2000 y el año 2013 ocurrieron 603 eventos climáticos. Eh, nuestra región es una región muy, muy expuesta. Eh, se han hecho distintos acuerdos, distintos elementos, como el Acuerdo de París. ¿Qué tanto este acuerdo ha ayudado a atenuar los efectos del cambio climático y qué se necesita para hacerlo más efectivo? Bueno, en realidad, dos, diría dos partes importantes. ¿no? La primera es: efectivamente, América Latina presenta una condición asimétrica, esto es, nosotros contribuimos con alrededor del 8% de las emisiones globales. Sin embargo, al mismo tiempo somos de las regiones más vulnerables al cambio climático. Eso se asocia porque muchos de los impactos del cambio climático están relacionados con climas mucho más cálidos que se presentan en América Latina, pero también con niveles de ingreso per cápita o de desarrollo. Esto es, los países más pobres sufren más las consecuencias del cambio climático. En ese contexto, además, hay una doble condición asimétrica que tiene que ver que dentro de los países, los que más emiten o contribuyen a las emisiones son generalmente las, los grupos de ingresos más altos, mientras que los pobres que contribuyen menos son también los más vulnerables al cambio climático. Ese es por la parte de impactos. ¿no? En realidad vivimos esta condición asimétrica. Por la parte de emisiones que menciona que contribuimos con el 8%, el Acuerdo de París de Cambio Climático establece que para estabilizar el clima en no más de un aumento de temperatura de 1,5 y 2 grados. Centígrados durante este siglo, lo que requerimos es llegar a que la economía global sea carbono neutral entre 2050 y 2070. Eso significa modificar sustancialmente el actual patrón de desarrollo. Por ponerte un ejemplo, es básicamente hoy tenemos el, en emisiones per cápita globales entre 6 y 7 toneladas per cápita, y significa que en los próximos 30 años tenemos que llegar a entre 0 y 2 toneladas per cápita en América Latina. Y sabemos que las emisiones per cápita están estrechamente relacionadas a la evolución del ingreso per cápita y del consumo de energía per cápita, entonces el reto es desacoplar eso y entrar a una transición de, de cambio estructural fundamental en los próximas tres décadas. Cambiar los patrones de consumo de inversión y de producción es un reto que no se logra en el corto plazo; es un proceso de transición que nos lleva años eh, qué tanto qué tantos instrumentos tenemos como por ejemplo eh, los bonos de carbono o algunos otros elementos que nos ayuden a, a promover esta transición Karina definitivamente llegar a este carbono neutral una economía en la que emitamos cada vez menos eh, carbono en, nuestras en nuestra producción y también los consumidores generemos menos emisiones también a la hora de consumir implica un cambio muy importante en todo el sistema económico incluyendo la parte financiera no este cambio tiene que ser también promovido por las entidades financieras es decir tenemos que tener eh, este apoyo para poder transitar hacia la economía carbono neutral. ¿no? Entonces necesitamos un sistema financiero que también esté, esté enfocado a cubrir y cumplir los ODS y el Acuerdo de París, porque digamos que suena muy bien ser carbono neutral, pero hay que hacer un cambio tecnológico muy importante que cuesta y que necesitamos redireccionar las inversiones hacia aquellos. Eh, sectores económicos donde son menos intensivos en CO2 y que tienen la mayor innovación tecnológica para reducir las emisiones. En ese sentido, tenemos muchos instrumentos que pueden ayudar a lograr eh, la transición que incluye, por ejemplo, lo que comentaba, los bonos verdes que ahora se llaman bonos temáticos, porque no solo los verdes son solo para la parte ambiental, y los temáticos incluyen todos los aspectos de los ODS, Muy incluyendo lo social y gobernanza. Vamos a una pausa y regresamos. En este tiempo que llevo trabajando largo en internacionalización, en cooperación académica, una de las enseñanzas más grandes que tengo y además que hace parte del modelo institucional de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Es que la colaboración entre las universidades, la cooperación, el trabajo conjunto, el ir en pos de intereses comunes, eh, genera condiciones para la integración de nuestros países. Eso es un trabajo que se ha hecho desde hace mucho tiempo en la universidad. La universidad, además, lidera varias redes que, de alguna manera, se fundamentan en ese concepto. La universidad, a partir de esos trabajos, de estas redes que lidera, que veremos algunos ejemplos el día de hoy, eh, ha podido generar vínculos para poder trabajar en pos de construir condiciones para un desarrollo verdaderamente sostenible en los diferentes ámbitos que comprenden pues, este concepto. Y la universidad también muy juiciosa, eh, siguiendo pues, eh, los lineamientos de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, con el objetivo 17 fundamentalmente, las alianzas para el desarrollo sostenible, es un concepto que incluso mucho tiempo antes ah, sí, es parte de su modelo, de su proyecto educativo institucional, de su modelo de internacionalización. Y en función de eso es que la institución tiene una, un gran compromiso en la generación de redes en la generación de vínculos entre universidades para poder llevar a la práctica todo esto y sobre todo generar eh, capacidades en las instituciones, obviamente, pero también en nuestros países, en los estudiantes que formamos para poder eh, contribuir a, esta, a estos objetivos que finalmente son eh, de toda la humanidad. Entonces, hoy escucharemos un par de ejemplos de esto eh, y eh, pues que son muy dicientes que cómo en la práctica... Las universidades trabajando unidas, generando vínculos, generando lazos, pueden contribuir al desarrollo sostenible, pero además muy importante, a la integración de nuestros países. Eh, uno de los retos más importantes es cómo cambiamos los patrones de consumo, de inversión y de... producción. ¿Cómo puede ayudar el financiamiento en tu experiencia, Luis Miguel? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que es fundamental el financiamiento. Sin embargo, estamos enfrentando un dilema, un desafío fundamental para eso, esa transición. Eh, se le conoce en la literatura como el escepticismo climático o la idea de que, digamos, la tragedia de los horizontes, de corte y de largo plazo. Esto es el sector financiero no cree fundamentalmente que ya llegó esta transición y no está realizando los esfuerzos que requiere para hacer el proceso de transición. Y eso se refleja en que toman decisiones de más corto plazo sin considerar el largo plazo. Dos ejemplos de ello. ¿no? Hoy en realidad lo que estamos viendo es que prácticamente para ser carbono neutral necesitaríamos en tres décadas terminar completamente con la producción y el consumo de combustibles fósiles. Esto debería significar para... Digamos, la infraestructura que financia el sistema financiero, que son 40 años más o menos, que en realidad hoy no tendría que estar dando créditos hacia esta parte. De hecho, todos estos créditos tendrían que ser, que ya dio, tendrían que ser considerados activos varados y debían tener una prima de riesgo adicional. Pero esto no está sucediendo a la velocidad que tenía que suceder. Está pasando, pero no en la velocidad requerida. Entonces, el sistema financiero requiere modificar sustancialmente sus prácticas para realmente entrar al proceso de hacer un financiamiento sostenible, porque efectivamente estamos haciendo bonos temáticos, pero la cantidad y el monto que estamos haciendo y la velocidad con lo que estamos instrumentando todavía es muy pequeño para alcanzar el nivel que requerimos. ¿no? Te pongo dos cifras así duras, eh, más o menos entre el BID, la CAF y el Banco Mundial en América Latina dan alrededor de 45 mil millones, un poquito más de créditos anualmente. Al 2030 estaríamos necesitando por lo menos entre 10 y 20 veces eso para poder hacer la transición climática. Entonces necesitamos no solamente que ellos hagan eso, sino que también el sector privado participe activamente. Y por otro lado, los costos en que pagan eh, los países, sobre todo en su población más vulnerable, lo, las personas que están en situación de pobreza, que se ven obligados a migrar, eh, el Banco Mundial estima que para el 2050 tendremos 17 millones de migrantes internos eh, sí. solamente en nuestra región de Centroamérica. Esos costos que de alguna manera no se cuantifican. Uh -huh. eh, y, y tienen, tienen un impacto muy importante, sobre todo en la población más vulnerable. ¿Qué, qué podríamos hacer eh, para que atenuemos estos riesgos en la transición climática que vive en América Latina? Ok, um, eh, digamos si sí, los impactos físicos del cambio climático son mucho más intensos en las personas que son más vulnerables y regularmente son las personas que tienen menos recursos porque pueden hacer menos frente a los impactos adversos del cambio climático. En ese sentido. Eh, <coughs> La migración es un tema muy importante. También cómo el cambio climático puede incidir directamente en la pobreza, porque las personas de mayores, eh, de menores recursos, perdón, eh, tienen más dependencia de sectores que se ven más afectados, como la agricultura. ¿no? Entonces, si llueve menos, si tienen menos, este, van a tener menos producción y pueden consumir menos. Entonces, eso es en términos de cómo el cambio climático incide directamente en la población que tiene menos recursos. Pero eh, en términos de riesgos de transición, que ese es como otro, otro tema adicional, porque tenemos los riesgos físicos que tienen que ver con esos impactos, que cambios en temperatura, incremento en el nivel del mar, etcétera. El riesgo de transición es que vamos a pasar y queremos pasar a una, a una economía carbono neutral. Entonces hay muchos riesgos asociados a esa transición que tienen que ver con la capacidad en todos los niveles de poder hacer la transición. ¿Qué quiere decir esto? Que para lograrla necesitamos políticas públicas muy fuertes que redireccionen el cambio de comportamiento del consumo y de la producción hacia el carbono neutral. Un ejemplo es el impuesto al carbono. ¿No? Un impuesto al carbono elevado es necesario para poder cambiar el comportamiento de los individuos hacia, una, economía, hacia una, una producción en consumo bajo en carbono. Entonces, si apoyamos y buscamos la transición, es importante también pensar en que la transición tiene que ser ordenada y tiene que empezar lo más pronto posible, porque si empezamos después, los riesgos de transición van a ser mucho más altos. Los riesgos de transición se agrupan en cuatro que tienen que ver con las políticas públicas, los riesgos de mercado, los riesgos de reputación y los riesgos tecnológicos. En términos, por ejemplo, riesgos tecnológicos es pensar si realmente tenemos y podemos tener la tecnología para poder llegar a esa transición que se está buscando en términos de producción menos intensiva en CO2. Uno de los aspectos que mencionaste, Luis Miguel, uh -huh. eh, que nos llamó mucho la atención es esta enorme brecha que se requiere para el financiamiento. Uh -huh. eh, incluso hay algunos autores que dicen que eh, con que dejemos de subsidiar el, el, los, eh, eh, los recursos fósiles, uh -huh. este, el petróleo, eh, y destinemos ese recurso a a las economías verdes, eh, ¿cómo se podría complementar esto con una reforma fiscal? ¿O cómo, qué tipo de políticas propondrías tú, Luis Miguel? Sí, voy a hacer los números grandes tratando de hacer algunos de los, digamos, de los parámetros que son fundamentales en esta discusión. ¿no? En realidad, la transición es cambios estructurales fundamentales. ¿no? Y básicamente lo que nos requerimos para hacer una economía carbono neutral es que la electricidad, sea fundamentalmente generada por energías renovables. Uno. Y dos, que nuestras economías se electrifiquen masivamente. Esto es, que la industria, las actividades agrícolas y el transporte sea eléctrico. Para hacer eso necesitamos construir una nueva infraestructura. ¿Cuánto requerimos de eso? Hoy, antes, las cifras hoy son engañosas porque está el COVID en medio, etcétera, pero poniendo cifras grandes, antes del COVID, América Latina invertía alrededor del 3% en infraestructura. Hoy, para hacer esa transición, requieren invertir al menos el 5%. Y si quieres atender y hacer una transición justa que implica generar sistemas de protección social universal, necesitas entre el 2% y el 5% al menos adicional del PIB. Esta es la magnitud que nos va a costar la transición. Es cierto que hay parte que ya lo estamos haciendo, como este 3%, y entonces solo necesitaríamos el 2% y reorientar lo que está haciendo en infraestructura, etcétera. ¿no? En ese contexto, por ejemplo, los combustibles fósiles, el subsidio a los combustibles fósiles representa un costo que se está perdiendo y que no contribuye a la transición. Quitar esa, esa parte llevaría fundamentalmente a apoyar una mejor transición y sería a la larga mucho más provechosa para la población. ¿no? Yo creo que ahí, sin embargo, está un reto de economía política. ¿no? La gente piensa de alguna manera que el subsidio al combustible fósil le conviene en el corto y en el largo plazo, ¿no? cuando ahora lo que vemos es que dados los impactos del cambio climático y lo que costaría tener un transporte eléctrico, sería mucho mejor hacer la transición. Sí, sin duda este es un aspecto muy, muy complejo. Eh, el, los beneficios de corto plazo muchas uh -huh. veces nos impiden visualizar hacia, hacia el futuro. Esta, esta es una de las problemáticas que, a la que nos enfrentamos bueno vamos a, a una pausa y regresamos a nuestro último bloque no se lo pierdan La colaboración entre universidades al momento de realizar proyectos eh, de redes, de, de esos procesos de, de relacionamiento interinstitucionales son de gran importancia y hoy en día eh, las diferentes instituciones de educación superior buscan justamente esas asociaciones estratégicas. Específicamente en el área del conocimiento de ciencias ambientales y de la sostenibilidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, eh, nosotros hemos fomentado ese, esos procesos de colaboración a través de la Red de Investigadores del Cambio Climático de las Américas. Es una red que eh, justamente está financiada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el IPGH, el Instituto especializado de, de la OEA y en tal sentido, eh, pues nuestra experiencia ha sido muy positiva. Eh, esa red nos ha posibilitado eh, relacionarnos con universidades, por ejemplo, de Richmond en Estados Unidos, Quintana Roo en México, eh, aquí en Colombia UPTC y bueno, nosotros que, que somos la universidad con la sede permanente de la misma la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina y Bernardo Gins en Chile eh, fundamentalmente todas estas universidades y sobre todo docentes e investigadores que, que componen esas instituciones pues nos hemos eh, agrupado en pos de generar un atlas del cambio climático de las Américas no que es el, el propósito específico de la red y la idea fundamentalmente es realizar un diagnóstico continental de cómo la variabilidad y el cambio climático justamente inciden en los distintos espacios eh, continentales y, y marítimos de América. Actualmente, eh, ese esfuerzo que se viene realizando ya desde el año 2017, cuando se crea oficialmente la red de, la red de investigadores del cambio climático, eh, pues dio sus frutos en la generación online de el atlas del cambio climático que está disponible en, la, en el instituto geográfico de aragón en españa eh, nos proveen fundamentalmente toda la plataforma eh, y los software eh, para poder eh, mantener online ese atlas pues en ese sentido eh, la experiencia colaborativa entre universidades, sin lugar a dudas, ha sido fundamental para entender un poco más lo que es la incidencia de un tema tan actual como es el cambio climático. Y, fundamentalmente, optimizar recursos humanos y recursos económicos, financiamientos de proyectos, etcétera, para poder apuntalar toda esa faceta investigativa. Y lo que se prevé a, a corto o mediano plazo es que a partir de la red se generen otras sinergias, otros eh, enlaces, intercambios entre universidades en cuanto a pasantes, universitarios, ¿eh? estudiantes y docentes que colaboren eh, e, e investiguen, digamos, eh, distintas repercusiones locales de lo que es el fenómeno climático. Hemos comentado que la transición climática es uno de los desafíos más importantes, sino el más importante que tiene la humanidad en este momento. Cambiar estas formas de producir el, nuestra energía, nuestra movilidad, nuestros alimentos, es un problema muy, muy serio que nos lleva a, a un proceso de transición. Eh, más o menos larga. ¿Qué nos puedes este, aclarar sobre este aspecto, este, Karina? Sí, en efecto, eh, la transición climática, es decir, transitar hacia una economía carbono neutral, implica muchos elementos a considerar, ¿no? Desde cómo se está produciendo, cuáles son las fuentes de energía para esa producción, y justamente, lo, como comentaba Luis Miguel, llegar a producir sin, sin combustibles fósiles. Entonces, lo que implica un cambio fundamental, muy importante, en toda la, la estructura productiva y fundamentalmente en la forma en la que tradicionalmente estamos eh, consumiendo, usando la energía. Sin embargo, no solo todo, no todo eso de energía. No hay muchos otros elementos a considerar en esta parte de la transición. También tiene que ver con la parte del consumo de los individuos, ¿no? Es una cosa bastante básica, cómo nos movemos nosotros, ¿no? Usamos más el automóvil en lugar de preferir otro tipo de transporte. Entonces, si nosotros también tenemos como esas señales de, en lugar de transporte privado, usamos transporte público, entonces podemos cambiar nuestro patrón de consumo. ¿Y dónde vamos a sacar esas señales? Pues, evidentemente, tiene que ver una regulación. Muy fuerte para que nosotros tengamos incentivos a dejar el automóvil e nos por un transporte público más eficiente, que sea menos contaminante. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues podríamos tener algún impuesto más fuerte sobre los automóviles, más restricción en, la en, la, en las vías de, de, para, para los automóviles que nos promueva a luz otro tipo de transporte. ¿No? Entonces, en ese sentido, es un, una, una transformación en muchos niveles poder lograr esa, esa ese, cambio. ese cambio. Esa transición eh, sí. que le llamamos justa o que comentaste que sería sí. una transición justa, eh, hay algunas personas que se preguntan si es factible dentro del capitalismo lograr esta transición justa. ¿Qué, qué es la transición justa, Luis Miguel, en, en esta idea de que implica pues, cambiar el modelo de acumulación. Sí. Este, ¿qué, qué, ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, lo tomaría desde ahí, un poco quizá más abstracto, pero luego lo bajaría un poco. no ¿Qué es lo que vemos hoy en el estilo de desarrollo? En realidad, América Latina ha crecido relativamente bien, apoyado mucho en la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, pero de forma volátil y errática. Y eso ha venido acompañado el crecimiento del PIB con aumento del consumo, de la inversión, una reducción de la pobreza, etc. Pero cuando vemos eso también, encontramos que este dinamismo económico ha sido insuficiente para resolver los problemas de pobreza crónica, de mala distribución del ingreso y, más aún, está generando un conjunto de externalidades negativas o efectos colaterales negativos relevantes, como es la contaminación atmosférica, de suelos, recursos hídricos y el cambio climático. Necesitamos abandonar ese patrón de desarrollo, ese estilo de desarrollo, y pasar a un nuevo estilo de desarrollo. Si no, no podemos conseguir esa transición climática justa. Y básicamente te lo pondría en dos elementos. ¿no? Cuando uno ve los patrones de consumo que mencionaba Karina, encuentra que la participación de alimentos en el porcentaje de gasto total va bajando conforme la gente aumenta su nivel de ingreso. Cómo llenamos esos espacios de consumo son fundamentales para determinar el nuevo estilo de desarrollo. Y lo que observamos en general en América Latina es que conforme baja esa participación del consumo, aumenta la participación en salud, el gasto en salud privada, el gasto en educación privada y el gasto en transporte privado. Esto es, estamos viendo una migración del transporte privado al transporte público, de la salud pública a la salud privada, de la educación pública a la educación privada. Y eso conforma una nueva clase media que en realidad está haciendo eso porque no se siente satisfecho contenta con los servicios públicos que le estás entregando requerimos entonces una nueva retransformación de estos de esta matriz de servicios públicos y privados para que la gente satisfaga, podamos satisfacer los deseos y aspiraciones de estas clases medias emergentes en América latina como alguien alguna vez dijo. Un país rico es aquel donde los ricos siguen utilizando sus servicios públicos. Si conseguimos hacer esa transición, en realidad <coughs> perdón, va a ser mucho más uh, fácil y va a generar mucho mayor bienestar a la población, porque le vas a ofrecer un o liberar un conjunto de recursos que hoy gasten en educación privada, salud privada, transporte privado para que los utilicen algunas otras cosas si le ofrece servicios públicos de calidad, modernos y que cubran al universo de la población. Y creo que ese es el gran reto que tenemos en el siglo XXI. O sea, estás hablando de una reingeniería, de una reconformación de nuestros servicios pues, eh, públicos. De, de rediseñar la política de salud de educación este es un, un gran desafío y sobre todo en este marco de inequidad que estamos viviendo quizá los dos desafíos más importantes a los que hoy nos enfrentamos es esta profunda desigualdad que está viviendo nuestra economía. Pero vuelvo a preguntarte, ¿esto es factible en el capitalismo? Yo, yo, creo que, yo creo que sí. Y te diría la respuesta que me dio algún personaje famoso de cambio climático. El pesimismo generalizado es la garantía de fracaso. En realidad, tendremos, Yo creo que sí es factible. Si vemos, si bien la escala no es completa... Mucho de esto que acabo de decir, en realidad en los países nórdicos existe, ¿no? Existe un buen sistema de salud, los ricos utilizan los servicios públicos, etc. Entonces, sí podemos transitar hacia allá, ¿no? Ahora, lo que se requiere es una voluntad política con visión de Estado de largo plazo, ¿no? Esto es, a 30 años hacer esto y atender los riesgos que presentan, todo lo que ya mencionaba Karina, ¿no? Porque te voy a poner uno que se junta a lo que decíamos. En realidad hay presiones para aumentar el gasto público, para construir esta infraestructura y para hacer un sistema de protección social eficiente. Pero si se van a cerrar básicamente toda la parte de, de producción de combustibles fósiles, esto significa para países como México, Ecuador, Bolivia, Brasil y algunos del Caribe como Trinidad y Tobago, bueno, Guyana también esto, significa una pérdida significativa de sus ingresos fiscales que van a tener que compensar de alguna manera. Si no, va a haber un problema de un riesgo fiscal horrible en los próximos años y el gobierno va a estar incapacitado de contribuir a esta transición climática justa. O sea, ¿se puede decir que estamos a tiempo, aunque hay que apretar el paso? Tendríamos que empe haber empezado hace algún tiempo, ¿no? Pero lo, ide lo ideal es empezar ya y ser cada vez más, eh, con políticas públicas cada vez más duras, como para poder transitar y poder lograr. Eh, este, esta transición. Por ejemplo, eh, podemos pensar en el impuesto al carbono, ¿no? que es una de las de las de las políticas públicas que se está implementando en muchos países. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si México tenemos un impuesto al carbono, pero que es de una magnitud muy baja, y en otro país, por ejemplo, en Europa, tiene un impuesto al carbono mucho más alto? Si México quiere exportar sus productos a Europa Todavía no está puesto, pero en algún momento uh -huh. se podrá poner este impuesto transfronterizo de carbono. Europa dice, bueno, yo te estoy a, a mis productores le estoy no sé, 30 dólares la tonelada y tú en México estás pagando 2 dólares, entonces me tienes que pagar la diferencia de impuesto. En, en, en carbono para poder equilibrar esa desigualdad en términos de emisiones no en, en europa ya está funcionando no digamos si es entre los países europeos y los de, las, las regiones para evitar eso de que los, los las industrias que estaban localizadas dentro de, de la de la región económica europea se trasladaron afuera para evitar el impuesto al carbono entonces ya cuando quieren importar sus, sus mercancías dentro la, de la comunidad europea ya les están poniendo esta, esta diferenciación en el impuesto. Entonces, esto se va a ir generalizando en mayor medida y entonces también México tendría que ir avanzando hacia poder poner este impuesto al carbón un poco más eh, elevado para poder propiciar la, eh, la descarbonización. Muy bien, bueno, vamos a, a nuestra última pausa y regresamos con el papel de las universidades y de la tecnología en nuestro último bloque. Los esperamos. Como lo señalaba la directora de, la, de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, eh, esta universidad tiene una experiencia ya de varias décadas de cooperación y de integración con universidades de América Latina y el Caribe bastante amplia. Voy a hablarles entonces de dos de las experiencias eh, que he tenido a cargo desde el año 2007 en la universidad en relación de, eh, con, con redes universitarias de ambiente y de sostenibilidad. Eh, quiero destacar, porque me parece importante comenzar por allí, que eh, la experiencia que hemos tenido me ha convencido a mí de que en América Latina y el Caribe tenemos las condiciones históricas, culturales, digamos tal vez más favorables en cualquier región del mundo para la integración. Eh, a partir de las redes sobre las que les voy a hablar, he tenido posibilidades de intercambiar experiencias con, con colegas que tienen experiencias similares en otras regiones del mundo y he quedado convencido de que en América Latina y el Caribe... Tenemos grandes avances en el tema de la integración a nivel de la educación superior. Eh, no existe en ninguna otra parte del mundo redes similares a las nuestras con el nivel de amplitud de integración y de cooperación que tenemos en América Latina y el Caribe, sobre todo en temas de ambiente y de sostenibilidad. Eh, lo único comparable podría ser América del Norte, pero allí hablamos solamente de dos países. En cambio, en América Latina y el Caribe hablamos de decenas de países en los que las instituciones de educación superior cooperamos. Estas dos experiencias que me permiten hacer esta afirmación son, por un lado, la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente. Esta red la iniciamos desde la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en el año 2007. Comenzamos con eh, dos... Con seis redes universitarias eh, nacionales que agrupan 90 instituciones de educación superior. En la actualidad tenemos 29 de estas redes con más de 500 universidades de cerca de 19 países de América Latina y el Caribe. Trabajamos básicamente para promover la, eh, el compromiso de las instituciones de educación superior con el ambiente y la sostenibilidad. En el marco de esta amplia red o alianza de redes universitarias, porque en realidad es una red de redes, eh, desarrollamos un observatorio de la sustentabilidad en la educación superior, también desde la Universidad de Uca, desde el 2018. Y este observatorio, a su vez, lo hemos construido como una red de investigadores e instituciones interesadas en conocer el avance de las instituciones de educación superior de la región en temas de ambiente y de sostenibilidad. El proyecto más importante que en la actualidad estamos desarrollando eh, trata de, de conocer los avances de estas universidades en su compromiso y aportes a los objetivos de desarrollo sostenible. Hasta el momento, y estamos presentando en, el, hace, en estos días un informe con las respuestas de 50 instituciones de educación superior de seis países de América Latina y el Caribe. Este proyecto, obviamente, continuará. Hasta alternar la Agenda 2030, o sea, dentro de seis años tendríamos un informe definitivo y esperamos que podamos demostrar que efectivamente la cooperación entre la institución de educación superior en América Latina ha contribuido de manera significativa al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, uno de los temas más importantes con los que hoy cuenta la humanidad es con los avances tecnológicos. Eh, la cuarta revolución eh, tecnológica o la revolución digital contempla varias áreas y nos ofrece un panorama que nos permite ser optimistas. O si no la utilizamos en, en el en, en la orientación adecuada, pues podríamos profundizar las desigualdades. La, la cuarta revolución tecnológica, ¿qué, ¿qué nos ofrece para atenuar los efectos del cambio climático, Karina? Pues, eh, evidentemente, la tecnología está avanzando a pasos bastante gigantados, ¿no? En las últimas décadas vemos eh, mucho avance en términos de. Dos aspectos, más en uno que es la eficiencia energética, ¿no? Por ejemplo, todo lo que implica el uso más eficiente de la energía, por ejemplo, básicamente todo, eh, en términos de iluminación, de arte, todo está en LED, ¿no? Y antes eran focos incandescentes que ocupaban mucha energía. Y ahora esta tecnología, los focos, pues ocupan cada vez menos energía y siguen proviendo el mismo servicio de iluminación. ¿no? Entonces, en ese sentido, la eficiencia energética ha ido avanzando. Automóviles que consumen cada vez menos gasolina y automóviles también tenemos ya eléctricos. Pero en ese sentido estamos eh, avanzando hacia allá. Eh, definitivamente necesitamos eh, más inversión en general las capacidades. De, en personas para que puedan generar esta energía. Digo perdón este, este, este cambio y esta innovación tecnológica. Entonces eh, el, eh, de aquí la importancia también de las universidades para generar las capacidades y generar personal cada vez con más eh, ideas y más y puedan pro proveer más para la eh, innovación tecnológica. Sí, de alguna manera las universidades juegan un papel central y me llamó mucho la atención que tú eres la, la directora de la coordinadora, coordinadora. De, este, de, de esta eh, especialidad que tiene la Facultad de Economía de la Universidad Nacional uh -huh. sobre Cambio Climático. Hay otros esfuerzos que han hecho... Algunas universidades, como la creación de la Licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible, por parte de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Eh, el Colegio El CIDE tiene uh -huh. una, una maestría. Eh, sin embargo, las universidades todavía tienen mucho que hacer, ¿no? Luis Miguel, ¿tú qué piensas? ¿Qué mensaje sí. le podríamos dar a nuestras? Universidades de América Latina. Sí, efectivamente, creo que hay, hay un camino que recorrer, ¿no? Yo creo que yo lo pondría en dos grandes bloques. El primer bloque es crecientemente con esta transición climática vas a tener que ser por convencimiento y porque te van a pedir también que reportes a todas las instituciones y empresas cuáles son sus emisiones de carbón. Y yo creo que las universidades van a tener que entrar en ese proceso. Sin embargo, ahí hay una cosa que es importante destacar: lo que te piden son nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 que es el más sencillo, que es cuánto emites directamente, ¿no? Y esto lo puedes conseguir poniendo paneles solares, tener tratamiento de agua apropiado, todo este tipo de cosas. Que creo que las universidades de América Latina se están moviendo un poco hacia allá a ritmos diferenciados, heterogéneos, pero digamos, creo que hay relativa conciencia sobre esto. Sin embargo, hay este nivel 2 que importa. Y el nivel 3, que es relevante. Lo voy a poner en algún, para poner un ejemplo burdo de una empresa. Si te lo pidieran a ti, a la empresa, dirías, bueno, en realidad yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero los insumos que estoy recibiendo son de alto contenido de carbón. Eso en el nivel 2 sería penalizado. Y en el nivel 3 es si yo produzco autos y mi auto se usa durante 40 años y genera emisiones, sería, digamos, también penalizado. Las universidades tienen que ir pensando crecientemente en estos niveles 2 y niveles 3, de cómo contribuyen al conjunto de la descarbonización de la economía, ¿no? En términos de la electricidad que se genera, del transporte público de la, o privado, y cómo llegan sus alumnos a la universidad, etcétera, etcétera. Creo que ese es un aspecto. Y el segundo gran aspecto, que ya lo tocaba Karina, es, en realidad necesitamos incorporar de manera mucho más activa y más contundente, la idea de la noción de transición, eh, sostenibilidad ambiental, cambio climático, etc., en los programas de los diversos, eh, digamos, licenciaturas, posgrados que hay en la universidad, buscar la integración y desde luego mejorar nuestra parte de investigación y de divulgación. Me concentro en la parte de docencia que me parece relevante. Cuando inmediatamente pensamos en cambio climático, obviamente pensamos en tecnologías y pensamos en ingenieros, etc pero por ejemplo con lo que mencionaba Karina necesitamos crecientemente economistas que puedan hacer análisis y taxonomías para hacer créditos verdes o temáticos o de lo que sea ¿no? esos economistas los necesitamos digamos crear formar en los próximos años ¿no? también incluye contadores en los principios de la, de la sostenibilidad, de la parte verde, etcétera Y así podríamos ir por todas las carreras. ¿no? Entonces, esta idea de incorporar plenamente estas nociones, aún falta mucho por avanzar. En investigación creo que necesitamos incorporar mucho más la visión de cómo contribuye nuestros trabajos de investigación a estos procesos de sostenibilidad y cómo articular y coordinar estos esfuerzos en conjunto. ¿no? Y en divulgación creo que estamos también empezando y hay que avanzar. Sí, este, este aspecto que mencionas es, es muy relevante. Eh, la responsabilidad social universitaria ha sido un tema que ha abordado las distintas universidades de América Latina, este compromiso que tienen la, o que deben de tener las universidades para disminuir su huella de carbono. El Perú acaba de tener una modificación en su legislación muy importante quizá la más eh, vanguardista de, de América Latina y desde hace ya algunos años se ha venido abordando en esto pero estamos todavía muy lejos de los objetivos y aquí vuelvo un poco a, al título de nuestro de nuestra serie que tiene que ver con la integración la importancia de la integración cómo América Latina tiene que trabajar juntos tú, tú hablabas de temas de investigación conjunta, pero eh, CEPAL ha, ha querido eh, promover esta integración y se ha topado con, con muchas dificultades. ¿Qué recomendaciones harías tú, Luis Miguel, eh, para, sí. para, para favorecer esta integración? No, yo creo que, evidentemente, estoy a favor de la integración. Creo que hay temas donde es más fácil avanzar en términos de la integración en el corto plazo ¿no? y que además son urgentes. Si pensamos en la Unión Europea, buena parte de lo que empezó fueron con los acuerdos energéticos ¿no? de gas, etcétera. ¿no? Carbón. Carbón. ¿no? Yo creo que hoy debemos de pensar en algún tipo de acuerdo energético en América Latina que facilite esa integración, porque sabemos muy bien que la transición a energías renovables en algunos lugares todavía es difícil porque necesitan tener un respaldo de algún tipo de energía por si cualquier cosa pasa, ¿no? Creo que esas combinaciones se pueden hacer, creo que hay economías de escala evidentes en América Central, en el Caribe, etcétera, y creo que es un inicio para irnos moviendo hacia adelante, ¿no? Creo que también la parte de transporte Pensando no solamente en la construcción de transporte, sino también en la reconversión de autos de combustibles fósiles o autobuses, que sería mucho más fácil generarlas en algunos países y exportarla al resto de los países. Karina, para despedirnos, ¿cuál sería tu, tu mensaje? Um, creo que de, retomando el último punto de, la, de las universidades, creo que tenemos un papel fundamental en la generación de capacidades en todos los sentidos. Eh, es importante considerar estos temas desde lo, todos los niveles educativos, de hecho desde primaria, porque los, los, es importante que las infancias comprendan la importancia de la conservación de los recursos naturales y que vayan cada vez más actuando así y podamos propiciar este cambio en los patrones de consumo que estamos buscando para poder lograr una economía sostenible. Muchas gracias Karina, muchas gracias Luis Miguel. Y nos despedimos con este programa, eh, no sin antes invitarlos a que acudan a nuestras redes sociales y eh, nuestros números de contacto aparecen en la pantalla y ojalá podamos recuperar este programa y recibir sus comentarios, que siempre es la parte más rica de esta actividad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.